La verdadera integración está en el gran potencial que tiene la universidad. Esa es la gran realidad. Es una investigación que tiene un componente básico bastante fuerte en el laboratorio, en el sentido de caracterizar, de cuantificar principios activos de las plantas y que se utilizarán posteriormente con distintas aplicaciones. En términos de aplicación, hemos trabajado con el desarrollo de procesos agroindustriales, con el desarrollo de cárnicos, añadiéndole extractos antioxidantes de plantas amazónicas, por supuesto plantas que han tenido un uso ancestral, o sea, son plantas muy conocidas, de mucha seguridad. La universidad poco a poco ha ido integrándose. Hay un sinnúmero de proyectos de vinculación donde los estudiantes se insertan en las comunidades. Muchos estudiantes son de esas comunidades, de manera que ya el trabajo se va sistematizando, se va integrando y permite hacerlo más efectivo y consolidarlo.